Radio Gratísima presenta. Momentum Jazz. La noche puertobarina se llena del irresistible color y ritmo del swing. Desde New Orleans hasta nuestros días, de la mano de sus grandes creadores e intérpretes. Momentum Jazz. Conduce Jesús Espinosa Cherezo. Buenas noches a todos y bienvenidos a Momentum Jazz, este espacio que hemos creado en conjunto, la pasión por el jazz y por esta nueva música que compartimos todos nosotros a través del programa ya número 21. Mayoría de edad extranjera. El otro día en el programa 18 dije que era la mayoría de edad chilena y ahora cambiamos a esta de los 21 años. Eso nos permite quizás algunas cosas. Veremos si este experimento de probar algo nuevo nos lleva más allá. Por supuesto, yo sé que muchos están escuchando a través de YouTube, a través de nuestro canal en Facebook o también de nuestro canal en Twitch de Abatuta, la página esta amiga, ¿cierto? Compartida la familia, la misma persona, pero en este ambiente con un poquito más de swing, con estos artistas de la improvisación y de la creación del siglo XX y ahora siglo XXI, como lo que nos toca para comenzar nuestro programa. Vamos a comenzar esta vez con el programa en la forma tradicional que teníamos al principio, ¿se acuerdan? Con música chilena, al inicio. Y es que es toda una sorpresa para mí, en la búsqueda de bandas, conocer cada vez más conjuntos emergentes con músicos de gran trayectoria y otros muy jóvenes con un tremendo talento, de los cuales se vislumbra muchas posibilidades, dan ganas de crear algo pronto. Y estamos en eso, así que desde ya les digo a todos los oyentes del programa que si conocen bandas de jazz, de fusión, de este ambiente dentro de la región de Los Lagos, Puerto Varas, se comuniquen a los contactos que aparecen un poquito acá abajo. Bueno, yo los voy a decir para quienes escuchan solo el audio, a través del radio@abatuta.cl o a través de la mensajería +569 7838 7114. Todo esto lo pueden encontrar en la página www.abatuta.cl. ¿Por qué? Porque muy pronto estaremos haciendo algo en conjunto para poder vivir la experiencia del jazz de una manera mucho más presente y placentera con los músicos destacados que existen en la región y que poco a poco voy conociendo. Pero quiero conocer más, así que insisto, si ustedes conocen algún guitarrista, bajista, conjunto, big band, lo comuniquen a través aquí a la radio para que puedan participar y estar presentes en nuestro próximo proyecto de Momentum Jazz. Comenzaremos nuestro programa, como decía, con esta banda chilena llamada Nahuel Jazz Trio. Este conjunto... Abrí otra ventana, me equivoqué. Ya, no, por el nombre la confusión llegó presente acá. Pero en realidad es solo una cercanía. Hablamos de Nahuel Blanco Trio, un conjunto chileno en una formación tradicional de trío con contrabajo, el nombre de Nahuel, con piano y batería, con dos presentaciones de dos temas de lujo. Así que más que tener alguna presentación más difícil o un nombre que va más allá o más acá, cosas de la radio en vivo, comenzaremos nuestro programa con este increíble Nahuel Blanco Trio. Thank you.
Y es así como volvemos a nuestro programa luego de esta tremenda presentación musical, ahora sí presentado como corresponde, este conjunto llamado Nahuel Blanco Trío. Mi confusión fue que abrí la pauta de la semana pasada, donde estuvimos con el conjunto Nahuel Quartet, ¿ya? O conjunto, que era un quinteto, después era un trío que tenía estos invitados. Y por coincidencia, yo buscando música, me enteré de este nuevo conjunto realmente notable, con Nahuel Blanco en el contrabajo, Camilo Aliaga en el piano, y Edson Maqueira en la batería, de quien yo, su página de YouTube, su canal, robé estos audios de este concierto en vivo en el Lima Club Jazz de Santiago. Los temas fueron Nobody Else y When Will the Love Blues. When Will the Blues Live. Eso es. Así que este tremendo conjunto, búsquenlo por ahí. Yo seguiré buscando más música de ellos. El increíble Nahuel Blanco Trío. Continuaremos en nuestro programa saltando de esta presencia tan llamativa, ¿cierto? Del bajo tan presente, a una de las leyendas del bajo eléctrico, este tremendo músico. Tuve discusión con amigos, era Jaco Pastorius o Jaco Pastorius. Lo voy a decir como digo, Jaco Pastorius, este músico que necesita poca presentación, realmente un artista que ha generado un sonido legendario en el instrumento. A tan punto que yo me preguntaba, ¿cómo es posible que todavía no haya estado presente? Tuve que ir a las pautas, y efectivamente, desde el programa 1 al 20 no estaba todavía este músico, pero ahora está en esta nueva presentación con su disco homónimo, Jaco Pastorius, tal cual como su nombre, de 1976. Esto tiene cierta magia, está extraído de un vinilo. De su lado 2 escucharemos dos piezas de este gran músico, con su amplitud sonora, con su sonido maravilloso, su fraseo, que tiene tanto de lugares de donde toma, es tan amplio su visión musical, su sonido y su creatividad, que la verdad pasaríamos programas enteros tratando de dilucidarlo. Tal vez en algún minuto tengamos un espacio para poder explayarnos junto a ustedes, junto a esta conversación, para conocer mejor estos músicos. El primer tema, O con Colé y Trompa, y el segundo, Cha-Cha, serán las presentaciones de este gran músico, como les digo, legendario en todo el sentido de la palabra, presente en nuestro programa Momentum Jazz, el gran Jaco Pastorius. Thank you.
Thank you.
escuchamos este increíble ritmo, esta locura virtuosística de Jaco Pastorius, dos piezas de su disco homónimo Jaco Pastorius de 1976, con Colé y Trompa y Chacha. Estas piezas, de como me comentaba un querido auditor, le mando un saludo, Gabriel, me comentaba qué sería de Jaco si es que estuviera presente todavía. Es un músico que transmite tanta juventud y que vivió tan poco. Entonces uno imagina con las tecnologías, con los avances, qué hubiera pasado, lo que nos pasa cuando hablamos de Mozart y otros músicos de repente. ¿Qué hubiera sido si hubieran estado en esta época? Lamentablemente, claro, no estuvieron. Es posible imaginarlo, pero podemos sentir la fantasía y jugar pensando con esas herramientas sonoras que hubieran hecho grandes músicos como Jaco Pastorius. Continuaremos en Momentum, pero antes, o sea, dentro del programa, la verdad es que no estamos saliendo, ¿no? Estamos acá. Yo sé que venimos a escuchar buena música, pero también cuando hay alguna buena palabra detrás hay que decirla. Y es que quienes buscan a través del arte de las manitos, a través del poder tejer un arte tan noble, que quizás pocos tenemos la habilidad, pero podemos intentarlo, nunca es tarde. Ustedes quieren aprender y quieren hacerlo, bueno, las mejores lanas de todo Chile a la puerta de su casa. Y digo de todo Chile porque son lanas de distintos lugares del mundo, que viajan semana a semana para que a través de lanas tejer la trama y en su catálogo de Instagram y Facebook ustedes puedan adquirir estos productos exclusivos con colores irresistibles, texturas nuevas de una gran calidad, todos productos premium para que tu arte esté en el más alto nivel, lo que tú puedas realizar, lo que tú puedas trabajar. Ese chaleco rico para pasar esta temporada, algún detalle hermoso, una pantufla, un sombrero no, bueno, puede ser o no, un gorrito, lo que ustedes quieran. Por supuesto, todo a través de exquisitas lanas que ustedes pueden conocer y pueden conversar, por supuesto. Se me había olvidado, miren, ¿cómo estaré leído? Ahí sí, para los que están en la transmisión en video. Si ustedes quieren, ahora se meten a la página www.abatuta.cl, pueden ver este video en vivo. Estarán viendo el logo de esta pequeña empresa que ha comenzado, pero que ha logrado un gran impacto. Ya tiene estreno en un pequeño espacio ahí ya con la revista Ya Puerto Varas, amigos con los que me voy a comunicar pronto para este proyecto de jazz. Así que ya saben, tienen la opción a través de Instagram y Facebook buscar lanas tejer la trama. Y si no, quieren hacerlo de otra manera distinta, correo electrónico, por ejemplo, muy fácil, info.tejerlatrama@gmail.com, gmail.com. Y si no, a través de WhatsApp puede ser con el más 569-92-12-30-25. Y se comunican, por supuesto, y pueden recibir su catálogo, pueden ver la forma de pago y recibir estos productos en la puerta de su casa en todo Chile. Y si son de Puerto Varas, ya hacen compras por sobre 10 mil pesos a la puerta de su casa. Gratuito. Así que ya saben, chicos, si quieren entregar amor con lanas, su lugar es tejer la trama. Y esto da paso a la gran leyenda y el gran artista que nos acompaña en este minuto. Hablamos nada más y nada menos que de Dexter Gordon, este saxofonista que se movía entre el hard y el bop, con un disco realmente maravilloso de 1976 llamado Biting the Apple, mordiendo la manzana. ¡Qué saludable! Vamos a escuchar entonces estas dos piezas, Apple Jump y I'll Remember April. Este gran músico, que yo les digo, presten mucha atención, ojalá puedan acercarse a escuchar el álbum completo, pero acá por lo menos disfrutaremos de estas dos pequeñas joyitas de Dexter Gordon. Mm-hmm.
Esa fue la increíble presentación de este gran músico, Dexter Gordon, con su disco Beating the Apple, de 1976. Curioso, difícil de un poquito graficar el estilo de este músico, aparte de lo que contamos del hard y del bop, pero en realidad es un álbum que un poquito toma esta herencia legendaria de su pasado, con el estilo único de este saxofonista tenor. Realmente sorprendente en estas dos piezas, Apple Jump y I'll Remember April. Así vamos ya en conclusión a nuestro tema, a nuestro programa. Y vamos a hacer algunas cosas distintas. Primero que nada, este programa se pasó un poquito de largo. Ustedes saben que Momentum Jazz dura solo una hora, la cual se hace corta escuchando a estos tremendos artistas. Pero ahora estamos llegando prácticamente a la hora y vamos a escuchar solo una pieza de un artista, que acostumbramos a escuchar dos por músico para tener un, si no los conocemos, tener un enfoque más amplio, su visión quizás en dos ritmos distintos. Trato un poquito de ir siempre al contraste en dos piezas, o de por lo menos brindar un abanico lo más amplio posible dentro de un mismo álbum de lo que es un músico. En este caso escucharemos solo una pieza, pero es una pieza de una duración importante. Lo verán ustedes que están haciendo la transmisión y bueno, lo que escucharán, yo sé que lo disfrutarán y tiene un toque muy especial. Como esta pista que está de fondo no es muy larga, no me alargaré más tampoco, pero hablaremos del gran Hubert Laws, este flautista que lograba conectar muchas veces grandes composiciones del mundo docto con lo que era la improvisación, el jazz, y en este caso una verdadera maravilla. Para mí fue una sorpresa conmovedora encontrarme con este disco Live at Carnegie Hall de 1973, donde en variadas piezas, homenajeando a Mozart o a distintos músicos, de repente aparecía el gran Johann Sebastian Bach, este padre musical para mí y para tantos de ustedes. En este caso hablamos de la célebre obra para órgano Passacaglia en Do menor, una obra que basa todas sus variaciones, todo su movimiento en un bajo, en una sección inicial donde existe un movimiento de una línea bajo, una melodía, lo que podríamos decir, y luego posteriormente a esta secuencia, que corresponde por supuesto a acordes, distintas variaciones hechas por los grandes músicos que acompañan a Hubert Laws. Así que les dejo de verdad con una verdadera maravilla musical, una sorpresa en el sentido amplio de la palabra. Primero que nada, por venir de esta inspiración bachiana, pero la visión de Laws, más el hecho de hacer esta versión particular en vivo, y como les digo, es de una extensión especial, no voy a decir los números, para que ustedes disfruten plenamente de esta maravillosa Passacaglia en Do menor. Los invito a seguir escuchando nuestro programa en www.abatuta.cl y por supuesto seguirnos en Spotify, Apple Podcasts y iVoox. Con ustedes, el increíble Johann Sebastian Bach, bajo la visión de Hubert Laws. Thank you.
Thank you.
Radio Gratísima presentó Momentum Jazz. La noche puertobarina se llena del irresistible color y ritmo del swing. Desde New Orleans hasta nuestros días, de la mano de sus grandes creadores e intérpretes. Momentum Jazz. Conduce Jesús Espinosa Cherezo.